Vale, una vez realizados los tornillos quitados, movemos un poquito esto, la chapita, con cuidadito, damos el giro completo hacia la derecha, encontramos lo que es el ventilador, vamos a coger un segundito, esto de aquí, quitamos el ventilador. Recordaros, como veis, la parte esta, donde vemos el ventilador, ¿vale? La parte esta, va colocado esto así después, y esto luego va colocado así, ¿vale? Para que no se os olvide. Ponemos esto aquí a un lado, y ahora tenemos acceso ya a lo que sería el brazo. Entonces, vamos a dar la vuelta aquí al brazo, vamos a coger un destornillador de estrella. Quitamos este pequeño clip. Y fijaros que trae unas pequeñas letras grabadas. Para que luego pongáis estas letras para la misma posición. Que va hacia una marca que tenemos aquí. Una vez hecho eso, ya podemos levantar lo que es el brazo. El clip. Levantamos el clip, quitamos el clip. Aquí. Y ya tenemos esto quitado. Entonces ahora podemos dar la vuelta nuevamente al dron. Una vez hecho eso, de acuerdo, entonces una vez que ya hemos llegado a la parte inferior, nos encontramos con lo que es el cable donde van los soldados los motores, y nos encontramos en este lugar, como veis, lo que es el cable del compás y el cable de la antena, de acuerdo. Entonces vamos a coger aquí, lo primero que tenemos que hacer es coger y quitar los puntos de silicona que tenemos aquí para poder desoldar los cables. Y luego este pequeño cable que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Que es el LED del motor. Entonces vamos a quitar lo que es la silicona y luego ya quitamos lo que es el cable del LED, porque hay que quitar el tornillo que tenemos aquí y este tornillo que tenemos aquí. Una vez que hemos quitado lo que es el punto de silicona, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado con no arañar lo que es las placas, ya que estas placas todavía no se venden al público. Una vez hecho eso, de acuerdo, vamos a desoldar los cables. Pero antes de eso, vamos a quitar los tornillos que tenemos en esta parte. Tanto en esta, como en la parte izquierda. Aquí. Recordar que en esta parte, el tornillo lleva esta pieza color blanca. Levantamos la plaquita un poco. Con mucho cuidado, porque tiene un flex aquí y otro por delante. Mucho cuidadito. Vale, y nos vamos a encontrar en esta parte de abajo, aquí justamente, un punto de silicona con un conector, que es este. Vamos a quitar el punto de silicona. Y ahora quitamos el conector. Una vez sacado el conector, ahora podemos desoldar lo que son los puntos de aquí de los motores. Recordar dónde va cada uno, ¿vale? Entonces vamos a desoldar los cables. Una vez que ya tenemos desoldados lo que serían los cables, aquí lo tenemos, ¿vale? Podemos coger, sacar los cables hacia arriba. Vamos a coger el ventilador, cogemos por aquí, pasamos al ventilador, y como veis, damos la vuelta aquí. Vamos a sacar los cables hacia arriba, ¿vale? Aquí, un segundito, hemos sacado este, quitamos este punto de silicona que tenemos en este lugar, ahí está,